Siempre. Hola, ¿qué hay? Hola. Hola. ¿Qué hay, Tomás? Siéntate. Es de mi hija, ¿quieres leerla? Si me invitas. Cuando acabes. Querido papá, me ha llenado de alegría el saber que el gato que te he mandado el mes pasado está cumpliendo con su deber. Lo del gato está bien, pero me interesa más lo del capote. Eso me ha alegrado mucho, sobre todo al pensar en lo que me decías sobre la falta de gatos en ese pueblo. Es cierto, sin gatos es muy difícil defenderse contra los ratones, que como tú me dices, son por ahí muchos y muy célebres. Ayer hablé con Mai. Dice que las cosas con Jane no van tan bien como antes. Parece que está dispuesto a renunciar al matrimonio para siempre. ¿Quién es? Yo, el cazarrecompensas. Vaya, vaya. Una perla en la pocilga. David Flanagan. Vamos, vamos a dar un paseito. Anda, camina. Quiero saber a dónde me llevas. Es que no lo has comprendido todavía. Cumplo con mi deber de buen ciudadano. Te voy a entregar a la justicia. Pero si yo no he hecho nada. Pues las autoridades federales no piensan eso. Pero tú, ¿de qué me conoces? Te hacías el duro en aquellos tiempos. Hace 5 años. Pero Red Shaw no deja cuentas pendientes. Conmigo, aunque se sea viejo, se paga siempre. ¡Camina!
Ya viene hacia aquí. Seguro que es Flanagan. Es él. Está loco si vuelve a Dixon. ¿Qué haremos? Por mí, como si no le conociera. Whisky, por favor. ¿Tienes una habitación libre? Tengo una, $1 diario y anticipado. Claro, los muertos no pagan. ¿Quiere poner su nombre, señor? Flanagan. ¿Estás ahora más tranquilo? David Flanagan, no te queremos aquí. En otro tiempo eras de los nuestros, pero ahora te has convertido en un asesino, en un asqueroso traidor. Ahí fuera está todavía la recompensa que ofrecen por ti. Este no es sitio para un desertor como tú. Vete, David Flanagan. Todos estos tienen miedo de tus pistolas, pero yo no. Yo te echaré de aquí para que tu hedor de traidor no apeste esta ciudad. Si hay algún otro que no quiera verme en este pueblo, que me lo diga. Te lo digo yo. Termina tu whisky y largo. Es un consejo. Sois demasiado fríos aquí con los huéspedes. No queremos criminales. Supongo que es usted el sheriff. Ya has charlado bastante. ¿Ves aquel reloj? Están a punto de dar las 12 campanadas. Pues cuando suene la última, será mejor que no estés aquí si estimas en algo tu pellejo. ¿Está claro? Muy claro. No bebas.
más. Déjame, Clary, te lo suplico. Te está matando y tú lo sabes. ¡No! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Lisa! ¡Hagen! Tengo que hablarte, Hackett, a solas. Señor Hackett. Déjanos. ¿Qué hay, Kelo? David Flanagan ha vuelto. No tenías que decírmelo, ya lo sabía. Lisa y tú debéis marcharos cuanto antes. Yo no soy de los que se escapan. Lo sé, pero esta vez tienes que irte. ¿Por qué? Porque te lo pido yo, créeme. Es por tu bien, Hack. Yo siempre te he ayudado. Si continúas aquí, un encuentro entre Flanagan y tú será inevitable. ¿Y si le matas? Lisa no te lo donaría nunca. Adelante. ¿Tienes miedo de una mujer, David Flanagan? ¿Me conoces? Pero desde que has llegado no se hace más que hablar de ti. ¿Y qué es lo que dicen? Muchas cosas. That you came back for a woman. That you put a big price on your head. Because you're a deserter. They say they're gonna kill you. You came to tell me. I just wanted to be friendly. Do you mind? It's not every day somebody like you comes to town. I want to make sure you're going to remember me. She said, what's a girl like you doing in this place? So I looked straight at her and I said, give me the best pair you got. For someone that's lost his memory, you sure are doing all right. Adiós, Sam. Ese revólver, David, ¿no ves que soy yo? No te conozco. ¿Quién eres? ¿Cómo que no me conoces? Soy Sam. Sam Kelo. ¿Has olvidado a un viejo amigo? Creo que sí. ¿Qué quieres decir? Durante la guerra me hirieron en la cabeza. Y mis recuerdos comienzan en la habitación de un hospital. Había siempre un hombre de guardia. Después creo que me fugué. ¿Pero por qué me has hecho venir a esta casa? Porque es tu casa. Y esta es Lisa, tu mujer. ¿Tampoco te acuerdas de ella?
Si es verdad que eres mi amigo, tienes que ayudarme. Si soy de aquí, ¿por qué me temen todos en el pueblo? Eras un cazarrecompensas. Sí, es un trabajo discutible, pero yo sé que siempre lo has hecho limpiamente. Después, te fuiste a la guerra y no se supo más de ti. Y todos pensábamos que habías muerto. Pero me buscan. ¿Por qué? Es de eso de lo que quería hablarte. Te han acusado de haber desertado durante la guerra del Ejército del Norte y de haber cometido crímenes como comandante de un campo de prisioneros sudistas. Pero yo no lo he creído, porque te conozco bien. Ahora yo soy juez y puedo hacer mucho por ayudarte. Apenas he llegado a la ciudad y ya han tratado de matarme. ¿Quién desea mi muerte? Pues no sé si debo decírtelo. A veces la guerra situaciones absurdas. Explícate. Tu mujer se ha vuelto a casar con un tal Clay Hackett. Un hombre con un pasado poco limpio que llegó aquí después de la guerra. Al parecer durante cierto tiempo formó parte de la banda de Crazy Joe. Pero aquí su comportamiento ha sido ejemplar. ¿Dónde están ahora? Se han marchado. Solo hace 2 horas. Hackett que se fuera, porque conociendo sabía lo que podía ocurrir. Y no quiero violencias en mi jurisdicción. ¿Entonces ha sido ese Hackett quien me ha mandado 4 hombres al salón? No lo sé. Solo estoy seguro de que él no está dispuesto a perder a Lisa. Ahora que se ha marchado, lo primero que hay que hacer es librarte de esa acusación. Debes esconderte durante unos días hasta que yo haya recogido algunas pruebas en tu favor. Ve a mi casa. Es la más grande al otro lado del pueblo. Allí estarás seguro, pero es mejor que vayas solo. No deben vernos juntos. ¿Y por qué tengo que fiarme de ti? Porque no te queda otra alternativa. Porque soy tu único amigo. Estoy contento de que hayas vuelto. Créeme. Anda. Baby. No has perdido el vicio de disparar, ¿eh? Pero esta vez, desde un sitio equivocado. No se sabe nunca cómo reacciona cada uno. Ya ves a este que llevamos. A pesar de su fama de matón, está más tranquilo que un corderito. I was going to win it back tonight if it hadn't been for this. I'll be glad to get rid of him. Sure got a record behind me. As soon as we get him to Fort Wilson, let's go. I don't want to stay too long. Everybody will be breathing easier in Dixon after this is over. Never seen folks so percolated. Even Hackett was scared enough to run off to God only knows where. I figure he's making tracks for Goldfield. Boy, you can bet on it. I say he's on his way to join up with Crazy Joe. It don't seem right to take Lisa. What do you think he'd do, leave her in Dixon? Not him. He won't let her out of his sight. Yeah, but... Era todo un hombre, David Flanagan. A una mujer como la suya, hay que tenerla encerrada en casa. Es lo más seguro. Habrá tenido sus razones. Claro que cualquiera sabe. Cada uno hace las cosas a su manera y lo mejor es no meterse. Qué pesadez de viaje. ¿Cuánto nos falta todavía? Ten calma. Solo estamos a mitad de camino. Porquerías estar fumando. Nada de porquería. Yo fumo buen tabaco. Flanagan. ¡Tú! Flanagan, ¿qué pasa ahí dentro?
Quietos. Tirad las armas. Dame la llave. Al carro. Deprisa. Te estás metiendo en otro lío, David. Peor es una soga al cuello. ¡Abre puerta, David! ¡Abre! Aún no estoy listo. Soy yo. ¿Sorprendido? ¿Te ha visto alguien venir? No te preocupes. Tu reputación está a salvo. Ven conmigo. Bueno. Siéntate. ¿Te han libertado? No tenía ninguna intención de hacerlo. Pero vi que el asunto empezaba a ponerse cada vez más feo y me he largado. Pues con tu fuga has empeorado la situación. Huyendo has confirmado que las acusaciones que había sobre ti eran fundadas. Y ayudarte ahora me va a resultar más difícil. Vamos a jugar limpio. Toda esta historia me parece una trampa. ¿Qué historia? No te comprendo. El sheriff y sus hombres estaban apostados a dos pasos de mi casa. ¿Y aquella mujer? Juraría que fuiste tú quien me la envió al salón. ¿Qué quieres de mí? Eres injusto, David. Pero quiero comprenderte. Porque en tus circunstancias no es posible ver las cosas muy claras. Bien. Entonces acláramelas tú. Es una aclaración que quisiera evitar. Porque odio la violencia. Y tengo miedo de lo que pueda suceder. Pero tú lo has querido. David, en la guerra todos hacemos cosas que quisiéramos olvidar. Yo, en cambio, quiero recordar. Desde este momento no te lo impediré. Y que Dios me perdone el daño que te cause. When the soldiers from the north began coming, well, it seems that all discipline broke and there was a revolt against him. Hackett took advantage of the confusion and shot you as you were escaping. They found nothing. How'd he get away? Cambió su uniforme y sus documentos por los tuyos para evitar que le capturaran. Si esta es la verdad, ¿por qué no se lo has dicho a nadie? Porque no tengo ninguna prueba para demostrar su culpa. Y decir la verdad, después no se supo más de ti, ya que todos te creíamos muerto. Pero no estoy muerto. Y si tú eres mi amigo, tendrás que atestiguar delante de Hackett. Claro que lo haría. Pero nadie sabe dónde está. Yo sí lo sé. Es una locura. Te matará en el acto. Or how will you recognize him when you see him? Me lo dirás tú, porque vendrás conmigo. Tú eres mi memoria, Kelo. Es peligroso.
No se puede cruzar. Pasa tú. Y si te resiste, pasaré yo luego. ¿Y si no me resiste? Trataré de pescarte. Adelante. Se ha espantado. Claro. Y si no hubiese tenido la idea de aflojar la silla, ¿quién sabe dónde estarías ahora? Ya empiezo a cansarme. Esta historia no es cosa mía. Qué extraño. Hasta ayer parecía que te afectase muy de cerca. Pues he cambiado de idea. No tolero que me impongas tu voluntad y regreso a Dixon. ¿Ah, sí? Asunto terminado, Kellogg. Eres un loco, Debbie Flanagan. ¿No te has preguntado por qué Hackett ha elegido Goldfield para ocultarse? Pues claro que sí. Goldfield es la guarida de los bandidos de Crazy Joe. Y Crazy Joe es amigo de Hackett. Te matarán. Vas a una muerte segura. Puede ser. Es difícil escoger una vida, Kellogg. Pero no una muerte. Vamos ya, ve a ensillar el caballo. Todavía nos queda mucho camino. Thank you.
no puedo seguir. Tiene una pata rota. Bueno, pues desmonta. Mala suerte. Y lo siento, tienes que seguir a pie. Vaya, te ha vuelto a salir otra vez mal, Gerard. Con un poco de suerte puede que allí podamos comprar un caballo. Vamos, levántate. Pero si no tengo dinero. Yo te lo prestaré. If we don't get the Goldfields tonight, they're going to be kind of thirsty. Let them wait. We got to rest the horses. The longer they wait for the whiskey, the more they'll pay for it. Hey, somebody's there. Want to sell us a horse? Our horses are not for sale, unless you pay what they're worth. Well? Just $20. He can afford it at that price. He can even pay a lot more. My choice? Take what you want, but pay first. Give me the light one there. If I were you, I wouldn't take that horse, senor. I'd leave him here. He's got a bad temper. I'm not worried about it. But I only meant that... I only meant that he's been stolen. Where I'm going, friend, I don't care. Will you find your way? I'll find it. Come on, Kellogg. Later. Picked a bad time, Kellogg. You wouldn't have gotten very far. Go ahead. Quick.
Y levanta las manos. ¿Dónde crees que estás? En Goldfield. Traigo un agente de Pinkerton detrás de mí. Podría ser verdad. Y si es así, en Goldfield no le arriendo la ganancia. Y a ti tampoco, si me has mentido. Vamos, anda. Déjame que te explique. Más tarde, anda. Tú quédate aquí a hacerle compañía a este caballero. Está bien. Vení conmigo. Siéntate. ¿Eh? Fijaos, muchachos. Este es el último que queda en todo Goldfields. Un verdadero vaso de whisky escocés que se lo doy al que mejor lo pague. Doy medio dólar. Un dólar y medio. Yo doy $2. Dos y medio. $3. No hay nadie que ofrezca más. $3 a la una, $3 a las dos, $3 a las tres. ¿A quién le ha robado? Primero el dinero. Toma. ¡Bribón, estafador! ¡Mira, hombre! ¡Mira el dinero! Yo al 17. ¿Puedo poner 25 centavos? Postura mínima, medio dólar. Bueno. Tú, ya no va más. Cero. La banca gana. Bueno, pero ¿cuántos ceros hay en esta maldita ruleta? Solo dos, señores. Como en todas las ruletas honradas. Bueno, pues yo le voy a hacer otros dos. ¡Haga juego!
Les y yo a 3.5. Rocky a la par. $100 por mi amigo Rocky. Eso es. Vamos. A la Roquito. Las apuestas. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Hay todos. Las apuestas las recojo yo. Vamos. Hagan juego todos. Por Rocky. Por Lucy. ¿Quién juega más? Cinco por Rocky. Este se cubre. De acuerdo. Cubierto. ¿Cuánto? Compre dólares. Hay para todos. Vamos. $3. Estate quieto. A ver, tú. El dinero es mío. Muy bien. Este por Rocky. Quieto, el dinero lo tengo yo, duda la salida. Vencedor Lassie Joe y se pagan 2.5 sus apuestas. ¡Como vencedor! ¡Tú lo que es un tramposo! ¡Déjalo! ¡Quieto! Hace muchos meses que estamos en este agujero maldito. Mis muchachos están por ahí. Now that we're here together, it'll be like old times again, won't it, Clay? No, Crazy Joe. No me quedaré aquí por mucho tiempo. Ahora no estoy solo. Ah, ya está esa mujer. A propósito, no está bien que la tengas encerrada siempre en tu habitación. Antes compartías todo con los buenos amigos. Aunque seas el jefe, no te admito esas bromas. Tú me enseñaste a disparar, pero ahora soy mejor que tú. ¿Quién eres? Voy a Goldfield. Me dedico al transporte. El carro lo conozco, es el del armenio. ¿Pero tú quién eres? ¿Y qué importancia tiene que no me conozcas? En Goldfield esperan el whisky y las armas. Puede ser uno de los muchos trucos que usan los agentes de la Pinkerton. Tienes mucha fantasía. ¡Quieto! ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que te mate con esto? ¡Prueba! ¡Ya! Está siempre en forma, Clay. El viejo ni siquiera da 3 pasos del cartel. No lo hagas, jefe. Déjalo. Hackett puede volver. No ha debido amenazarme delante de todos. Aquí el que manda soy yo. Y lo va a aprender. ¿Eres tú, Clay? No, no soy Clay. Pero no te preocupes, preciosa. Soy un amigo suyo. Yo ya sé lo que tú quieres. Procuraré que no le eches de menos. Estate quieta.
aquí. No te pongas así, preciosa. No sé. Quieta. Este es un juguete. ¡Yo! ¡Maldito! Ni siquiera sabes matar cara a cara. Bueno, Lisa, cálmate. Estoy aquí contigo. Me ha matado. Me ha matado. Asqueroso traidor. Está herido. Muerto. Que no se acercara a mi mujer. Se lo ha buscado él. Ahora yo soy el jefe. Si alguno no está de acuerdo, que lo diga enseguida. Well, if you want my opinion, Joe was finished already. Yeah, Joe was getting too old. Listen here, I think we ought to follow the old law. That is, if we can get the big man, the job's yours. Yeah, and who asked you, old man? Just shut your mouth. Ain't I been next in line to Crazy Joe? Eras tú, Dirty. Y cuando el jefe estaba borracho, ¿quién decidía por él? Siempre eras tú, Dirty. Entonces, ¿por qué tenéis que aceptar por jefe a este forastero solo? El jefe quería quitarle la mujer. Está bien, Dirty. ¿Estás tan seguro de ser el mejor? Haremos una cosa. Saldremos fuera y dispararemos. Tú, I want to see some money on the table. You fighting? Who's on my side? ¿Algún otro? Sois todos unos rufianes asquerosos. Pues si no te gusto como jefe, puedes largarte. Pero rápido. Sí, eso es lo que haré. Or do we bust out of this filthy bootlicker town? Hey, now, just a minute, Dirty. You better drop your gun belts. You won't be needing them, I don't think, till you get out of this place. Let's go. Am I seeing things dirty, or is that Amadeus wagon there, huh? Where the hell are they? That ain't important as long as they brought us the whiskey. Hola, muchachos. ¿Queréis comprar alguna cosa? ¿Quién eres? No te he visto nunca con el armenio. El armenio ha ido a tropezarse con ellos. He comprado el negocio. Supongo que tú eres el jefe aquí. Lo sería si no hubiese sido por ese maldito. El armenio tenía que traernos unos fusiles. Claro, los tengo aquí. Dame cuatro, te los pago dentro de dos horas, pero desaparece. ¿No te fías? Tienes una cara que inspira confianza. Te daré crédito. No, Lisa, ahora no. Por favor,
Déjame. Lisa, ¿por qué haces esto? No quiero continuar aquí. Vámonos. Sé razonable. Ahora soy yo el jefe, me respetan, pero no puedo marcharme. Dame un poco de tiempo para organizar un golpe, hacerme con dinero. Después nos iremos, te lo prometo. Para esto me has traído desde Dixon. Buen disparo. Sí, no está mal. ¿Pero qué hacías aquí? ¿Quién eres? Me ha mandado el armenio con un cargamento de whisky y de armas. Esos hombres me atacaron y han robado los fusiles. Quería vengarme. Solo eso. ¿Y le ha salvado la vida al jefe de la comunidad de Goldfield? Me llamo Clay Hackett. ¿Y tú? Pues... el armenio me llamaba... Killer. Bien, Killer, vamos a matarnos con tu asqueroso whisky. No te comprendo. ¿El qué? Tú eres un hombre inteligente. Sí. Y astuto. Dime, ¿por qué no te gusta el asunto que te he propuesto? Porque soy astuto. Si yo te suelto, tú desapareces y mis $1,000 no los vuelvo a ver. Olvídalo, amigo. No tienes un céntimo. Pero... ¿lo has pensado bien? Llevo $200 encima. Desátame y son tuyos. ¿Dónde están? Me has engañado. Toma. Son $5. Con tal de que sea bueno... Ya tengo dos dientes de oro. ¿Me das una botella? Son de plata. Toma, llévatela y apagarás. Gracias. $10. ¿$10 esta asquerosidad? Eres un ladrón. Entonces te lo daré gratis. ¿Qué pasa? Que tus amigos no se ponen de acuerdo sobre el whisky del armenio. ¿Puedo probarlo? Ahí lo tienes. Sí, es una porquería. Lo siento. Pero dime, ¿cómo has atravesado el puesto de guardia? Bueno, tus hombres no querían creerme. Me parece que he exagerado un poco con ellos. Son unos idiotas.
Será mejor meterte en la banda. Si no, me vas a dejar sin gente. Lo pensaré. Pat, toma tres hombres y vete al cañón. Bien. Lisa, ¿pero qué haces aquí? Es mi mujer. ¿Cuántas veces te he dicho que no? ¿Y por qué? Esto me ayuda a amarte más. No hay quien las entienda. Ahora te debo $10 con su botella. Señora Hackett. No hay ninguna señora Hackett. Jamás ha existido. Entonces, la señora Flanagan. La señora Flanagan ha muerto hace muchos años. Soy David. David Flanagan. Lisa, por favor. Tú puedes ayudarme a recordar. Recordar es horrible. Es mejor no intentarlo. ¿Quieres? Esta cara. Estas manos. Pero qué escena tan conmovedora. ¿Me crees ahora? ¡Idiota! Tú lo sabías, tú lo sabías, tú lo sabías. Ahora no hay tiempo, vamos. Muchachos, $2 para vosotros si me traéis a ese Flanagan. Es un maldito esbirro. $500 si me lo traéis vivo. No estamos en Dixon. Aquí las órdenes las doy yo y no me importa si lo traéis vivo o muerto. ¡Vamos! Entonces explícame por qué has desviado el tiro. Hubieras podido herir a Lisa. Eras mucho mejor hablando que disparando un arma. Lo que no entiendo es por qué lo quieres vivo.
Tengo que ajustar unas cuentas con él. Después te lo dejaré. Matando a todos. Y el gran jefe aquí, escondido. ¿Y tú qué es lo que haces? ¿Por qué no vas a atacarle? Lisa es tu mujer, no la mía. Y me parece que David tiene un gran deseo de largarse con ella. Hackett. Voy contigo. Thank you.
Bienvenido, Flanagan. Te esperábamos. ¿Me crees ahora? Puedes bajar, Hackett. Te ayudaré, Dave. Vamos. Ah, levántate. Así. Ya. Has cometido una equivocación no muriéndote, Flanagan. Pero eso lo voy a arreglar yo enseguida. Sin prisas. No querrás quitarme una pequeña satisfacción. Tenemos una cuenta pendiente, Davey. You lost your memory. It's a shame you don't know who Sam Kellogg really is. I'm going to have to teach you all over again. Sam Kellogg's a man nobody raises a hand against. A man who strikes, but is never struck. Understand? Or do I have to explain? Like this. Ya sabes quién es Sam Kellogg. Claro que lo sé. Eres el capitán Kellogg, comandante de un campo sudista de prisioneros, desertor, criminal de guerra y asesino. Ahora recuerdo todo. Sé que es verdad la historia que me has contado y que tú eres el protagonista y no Hackett. Él nunca me había visto, por eso no pudo reconocerme. Eres tú quien ha intentado enfrentarnos al uno contra el otro, mientras finges ser amigo de los dos. Eres un canalla, Kelo. Y me las pagarás. ¿Qué importa esto ahora, Clay? He tenido que hacerlo para salvar el pellejo. Mátale y esta historia quedará acabada. Quedará acabada cuando cierre para siempre tu maldita boca. Tengo que matarte, porque amo a Lisa, es mi mujer y no pienso cedértela. Te has equivocado al venir aquí. No me dejas otra salida. Thank you.
Flanagan, ¿dónde estás? ¡Sal de ahí! ¡No tienes escapatoria! Inútil que te escondas, Flanagan. Estás perdido. Morirás de todas formas. Solo como un perro.
Lisa.